Buenas noches, comedores de barro. Joder, no seré yo ingeniero. Bueno, hoy estamos aquí con un nuevo capítulo. Y además hoy estoy inspirado de cojones. Bueno, estamos con un nuevo capítulo y hoy creo que va a tocar pelea contra Cheren, lo cual nos quedó ayer ahí pendiente. En plan, tío, voy a pelear contra Cheren. ¿En serio? No. Es que le jodan a Cheren. Bueno, pues eso, tengo 4 Pokémon, 5 contando al muerto. Bueno, música alegre, madre mía, asombroso. Voy a beber agua, joder, que tengo sed. Eso es lo que tiene la vida, que hay que beber, si no te deshidratas y te mueres. Así que bueno, después de beber agua, vamos a leer estos bellos diálogos. ¡Hola, Axon! Ven aquí, anda. Vamos a luchar o... cuando Camila me llama... que sí, no me da igual, me da igual tu vida, joder. Cheren, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me va a dar? Hostia, Ultra Balls, eso me sirve para capturar Pokémon. No me lo esperaba. Bueno, ahora me tengo que competir con Cheren, ¿no? Después de todo este diálogo. Sé cómo se juega. Sé cómo va la puta Pokédex, ¿vale? Bueno, sí. Joder, vamos a tener que combatir con Cheren, lo cual no me mola una mierda. O no. ¿Qué vas a hacer, Axol? Me voy a ir. No, no quiero combatir contigo, ¿eh? Va, esta de puta madre. Pues al parecer ayer no nos tocaba combate con Cheren y corté el directo. No, si lo corté a los 20 minutos, pero terminé antes de tiempo, así que, bah, que le jodan. Hostia. Ya están atracando aquí a los calvos. Oye, tú, ¿sabes dónde está la guardería? No. que es para alojarte allí. Que sepas que somos el equipo Plasma. No, tío, joder. Si te parece, eres aquí la Guardia Civil. ¿Qué otra persona va con armadura por la calle? Gonza. Nos dedicamos a robar los Pokémon a la gente. Juá, juá, qué malos somos. En la guardería debe haber un montón de Pokémon. Madre mía. A ver, sois subnormales. En la guardería la gente deja, pues, sus... un Pokémon bueno y un Ditto para crianza, no sé. Bueno, la gente que cría. Y en este juego el único que está capacitado para criar soy yo, porque el resto son subnormales o NPCs, una de dos. Como se te ocurre interponerte, te quedarás sin Pokémon. No me vas a quitar mis Pokémon. Mis Pokémon son la puta hostia. Mi gato gordo puede contigo. Mi gato gordo te pilla por detrás y te revienta. Debería levelear a Beto porque toca gimnasio tipo eléctrico, lo cual es bastante jodido porque el tipo eléctrico, pues eso, me revienta. Bueno, no me revienta, pero joder, el tipo eléctrico pues está roto de cojones en esta generación. O al menos la cebra de mierda está rota. También me voy a tener que enfrentar contra Viking, lo cual no mola una mierda porque Viking es Viking y siempre que Viking está presente mueren todos mis Pokémon. No me gusta que mueran todos mis Pokémon. ¿A quién le gusta que mueran sus Pokémon? A mí no. Bueno, vamos a cambiar de Pokémon a nuestro querido Beto, porque hace falta levelearlo. Pentágono no tanto, pero a Beto ya sí. Es más, molaría que evolucionara. Voy a mirar ahora mismo qué nivel evoluciona nuestro amado Beto. Beto, voy a buscar aquí sandalia. Porque las sandalias evolucionan. Evoluciona al nivel 29. Joder, mira que le queda. Y ya que estoy aquí, voy a mirar Gimnasio Ciudad Mayólica. Gimnasio Mayólica. Porque me da palo poner ciudad. Gimnasio Mayólica, puta madre. Y la líder está, joder, está al nivel 27. Tampoco es... joder, mira que es mucho nivel. Me cago en la puta, nivel 27. Joder, no estaremos jodidísimos nosotros. Tiene 12 morgues y no te extraña. Hostias, Manolo, vamos a palmar. Bueno, 27, tampoco me queda tanto. Son 6 niveles, 6 niveles es poco. 6, el 6 es un buen número. Vamos a empezar con buena baza. Por cierto, al Sandile este de mierda le podría dar un objeto. O hacer que no evolucione, ¿sabes? Porque evoluciona al 29, lo dejo al 28 y ya está, tomar por culo. Me meto al... quiero aprender golpe, de puta madre. Eso me parece muy bien. Porque golpe es un gran ataque que quita mucho y no es especial. Por lo tanto, con el ataque especial de mierda que tiene Pedro. Ahora es cuando me evoluciona algo súper especial, como Trungel. algo que ataque por especial y no puedo atacar. Porque tengo todos los ataques físicos. Hostia, típico que salvas a un tío y te da una bici, ¿no? ¡Oma una bici! Claro, y luego juegas a Pokémon teniendo... no sé, el protagonista... imagínate, el protagonista tiene 22 años. Sale a la calle, sale a mi hijo. Venga, tío, te regalo mi Opel Corsa de puta madre. Gracias, viejo. Y se va en el Opel Corsa a recorrer Teselia. Lo cual es imposible porque no hay jodidas carreteras. A ver, si me cuentas tú como alguien que tenga que llegar en un día desde... pueblo... ¿cómo coño se llama el primer pueblo? No me acuerdo cómo se llama el primer pueblo. Desde el primer pueblo, o pueblo Terracota, que sé si me acuerdo. Desde el pueblo Terracota hasta la Liga Pokémon. En un día, pues va a estar jodido, porque caminando no se llega a tiempo. Bueno, Bell, que sí. No tendré que pelear yo contigo ahora, Bell, ¿no? Vale, no tengo que pelear con Bell. Por cierto, ahí arriba viene... creo que venía... cuando metían... ¿cómo cojones se llamaba el temazo este de esta generación? Recuerdo que metían un temazo en esta generación. Sí, Dama Yólica... que sí, que no me contesto bien.
Vamos a entrar por primera vez al centro Pokémon. Dios mío, qué emoción. Oh, no, cuánto cambio desde el anterior. Hay una persona solo. Bueno, hay un viejo ahí arriba. Está, es feliz. Como, me gustan las escaleras. La gente arriba se debe aburrir muchísimo porque el único que sube ahí soy yo. Y no es que suba demasiado. Voy a hacerles compañía. De paso, rellero un poco, que siempre está bien. Bien, por fin, después de dos episodios, vamos a dejar a... Joder, mira que tengo Pokémon buenos muertos, ¿eh? Me cago en la puta. Este es el mejor Pokémon muerto que tengo. Luego tengo este, que es... Joder. Podía haber hecho muchas cosas con este equipo, ¿vale? Con este equipo ya estaría en la liga. Mira, esto me vale para la liga. Esto no, pero casi. Esto, si fuera un Venusaur, me valdría para la liga. Y mi Herdier, que podría evolucionar algo bueno, pues también me valdría para la liga. Pero no lo va a hacer porque ha muerto. Tengo que quitarle el periscopio. Menos mal que aquí se puede sacar los objetos, ya sabes, en la caja. Porque si no, tendría que hacer como el Leg Platinum, que los sacaba del equipo. Lo cual era una mierda porque perdía muchísimo tiempo. Y esta tía tiene pinta de darme algo. ¿Me vas a dar algo, verdad? ¿Me vas a dar algo? No me vas a dar algo. Vale, voy a pillar Super Balls porque las necesito. O Pokéballs si no hay. Pero hay Super Balls, obviamente. Vamos a pillar 12. 15, por ejemplo. Vamos a ver, puta madre. Igual este tío me vende drogas o algo. ¿Me vendes drogas o caramelos raros? Me vende MTs, así que paso bastante a las MTs, que le jodan. A las MTs, no sé, no. No, no, no. A ver, las MTs que vendréis son una mierda, las buenas. No, 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 fuera de aquí. Esta ciudad no me mola una mierda, es demasiado alegre. Además, la canción es más como. No me gusta. Muy alegre. A mí me gusta más las ciudades que hay sangre por el suelo, que hay. Que hay tíos metiéndose de hostias, que hay Coca-Cola. Bueno, en realidad Coca-Cola a mí no me gusta. Nunca me gustó la Coca-Cola. Me da siempre unas. ¡Hostia, piedra solar! Eso me puede servir para algo en mi vida. ¿A qué nivel evoluciona su manual de Pentágono? Ahora que lo pienso, no sé a qué nivel evoluciona ninguno de mis Pokémon. Bueno, si Beto sí, porque lo acabo de mirar, evoluciona a 29. Para lo que no le queda a usted, estoy un calvo. Hostia, ¿eso lo tenemos en tu ciudad? ¡No, no, no me voy a meter ahí! Ni de coña, ni de coña. Vale, pues al parecer ya hemos explorado esta ciudad, excepto esta casa. Aquí no nos hemos metido. O si nos hemos... Bueno, no nos hemos metido aquí. Teatro musical. No voy a ir, jodido, teatro musical. No quiero vestir a un Pokémon de... princesita. ¡Hostia, fuerza de puta madre! Esto me gusta más. Partidos de fútbol. No me gusta el fútbol. ¡Anda, menuda sorpresa! Parece que tu Purugly te quiere con loco. Claro que me quieres, mi gato gordo. Hostia, una campanilla. ¿Qué hace eso? Creo que hace que los Pokémon me quieran más. Así que paso. Ahora esto y te... Joder, tampoco me encuentro estúpido. Bueno, a mí me molaría un huevo vivir en esta ciudad. A ver, no tanto. Bueno, a ver, sí, mola un huevo, ¿sabes? Es como... Joder, mola un cojón. Mírala, hay fuentes y puentes. Fuentes y puentes. Un poema... Un libro de poesía por Axol. Axol, ¿te mola? No, es una puta mierda. No, no quiero entrar. Bel, ¿qué te hace pensar que quiero entrar a un teatro musical? ¿No ves lo viril que soy? Soy jodidamente viril, llevo el pelo por fuera de la gorra. Soy muy viril. Oye, ¿verdad que mola? No, es una mierda, es demasiado rosa. No me gusta el rosa. No me gusta el rosa, tío. No sé, nunca me ha gustado el rosa. Aunque es más rosa. Bueno, sí, es rosa, dejémoslo que es rosa. Joder, la alfombra roja, el suelo es rosa. No soy yo, Tony Gore. Sí, ¿qué hace este viejo aquí? ¿Por qué hay un viejo viendo Pokémon vestidos de princesita a bailar? Si no quiere tu puto neceser con corazoncitos. Bueno, a ver, vamos a vestir a Pedro porque es el puto amo. Y eso, pues de puta madre. ¡Vamos a vestirlo, sí! ¡Qué ganas de travestir a mi bola roja! Esta lleva unas gafas que le quedan de puta madre. No están para nada descentradas. Le voy a poner una corbata en donde sea que la lleve. Y también le voy a poner un sombrero. Es el sombrero de Speedwagon. ¿Esto se puede girar o algo? Esta puta mierda no se puede girar. No, no se puede girar. Vale, le voy a meter un bastón a mano derecha y a mano izquierda, una maraca. Las maracas siempre entran. Y zapatos o un cinturón. Un cinturón le entra de puta madre si no fuera una puta bola. Así que, bien, perfecto. Me ha quedado hermoso, es hermosísimo. Y vamos a bailar un poco con nuestro... Porque ahora hay que bailar, ¿no? A ver, voy a bailar, tu puta madre. Yo ya he vestido a mi Pokémon de princesita, así que ahora me voy. Que sí, lo peor es que yo cuando... ¡Hostia! ¡Se viene! Vaya, ya paro, no canto que arruino el momento, joder. Papá, ¿qué haces aquí? Por fin, joder, mira que ha corrido el cabrón. Papá, joder, es que se ha ido mi hija. ¡Oh! En vez de pararla cuando se vaya a ir, voy a perseguirla hasta esta ciudad mayólica.
Por fin de cuento, he venido para llevarte vuelta a casa. Que nadie te va a llevar a casa, joder. Ahora va a venir una modelo y te va a decir, si la dejas, luego te la chupo. Y de puta madre, y todos son felices. No, de eso nada, nada, que sí. Estamos muy bien todos. ¿No es el padre este? ¿No le podían hacer una... un coño, no me sale, no me sale? Un sprite normal, o sea, un sprite de un padre. Le hacen el típico sprite de un personaje que ya aparece, que aparece por el resto del juego. Ni hablar, nada, que sí. Sí, que tengo, que soy mayor, que dejes a tu hija. Yo lo voy a leer solo por escuchar el canción. Soy modelo y líder del gimnasio. Soy un ejemplo a seguir. Soy youtuber y subo vídeos de bromas a mi novia. Soy modelo y líder del gimnasio de esta ciudad. En el mundo hay gente para todo. Están los que ven mis vídeos y luego están los que no los ven. La mayoría son los que no los ven. Lo peor es que la canción queda de puta madre. La mayoría son los que no los ven. Y ahora quedaría bien, pues, yo llorando, en plan, un perro llorando. Y por supuesto, también hay gente que no piensa como tú o como yo. Exacto, los negros. Lógicamente, no se puede evitar que algunas voces... Eso es, muy bien dicho, pero precisamente es lo que me preocupa. Que nadie va a violar a tu hija en el bosque, coño, que fea. Vaya, paro. No son solo una preciosidad, sino que también puedes contar con ellos siempre que los necesites. Por favor, si te preocupas mucho por mí, papá, lo sé y no se me olvida. Ah, que sí, hombre, que ser una mujer fuerte, independiente, que puede ir sola por el mundo a capturar animales mágicos y ya, ya está. Esta escena solo merece la pena por la canción, joder. ¿Qué ha dicho del truño? ¡Trunge, trunge! Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Ah, claro, o sea, te has metido una caminata de 4 ciudades. Lo típico, que sales de Coruña y acabas en Madrid. Bueno, a ver, eso son más de 4 ciudades, joder, pero... Es una caminata, pues no sé, de aquí a Pontevedra, al menos. Bueno, a ver, que sí, que la región será pequeña. Yo diría que no es ni una ciudad normal. Una ciudad grande, sería una ciudad grande la región. A ver, una región, una ciudad grande tampoco. Yo diría que... Una provincia. Dejémoslo en una provincia. Que sí, que sí. Bueno, que se ha metido una caminata de la hostia el cabrón este para volverse en plan... Mierda, al final la van a violar en el bosque. Bueno, pues nada, y ahora le habla cuando ya se ha ido, ¿sabes? Ay, hombre. Joder, ya, estoy extrapolla esto. ¡Qué guay, man! No quiero pelear contigo, él. ¿Nos vemos, Axel? Venga, que sí, hombre. Ya podemos ir a capturar un Pokémon a la ruta al lado. Recordamos que en esta ruta me han jodido la vida montones de veces. No montones de veces, pero varias veces. Este policía, sobre todo, es un hijo de puta. Y me va a sacar una emolga, me va a sacar una emolga, me va a sacar una emolga seguro. No, no, no. O sí. Es un poeta y se llama Jin. Me saca mi difunto perro. Descansa en paz. Yo saco a mi querido gato obeso. Que debería dejar de ponerlo primero. Pero a tomar por culo, segundo. Muere. Muere ya. Dame tu ojo. Vale. Lo vamos a matar. Ay, de puta madre. Hemos ganado el subnormal del policía. Que tiene una cara de subnormal que no voy con ella. Pobre hombre. Yo diría ahora de meterle... Bueno, Pedro ya está a suficiente nivel, así que vamos a quitarle a repartir experiencia. Porque el líder está al 27, me está, que está al 28. La vida queda muchas vueltas. De todos modos, he dejado a Eric que revivió a 3 Pokémon, así que... No sé si lo habrá hecho, pero ya le deja que lo haga. Así que cuando lo necesite, puede hacerlo. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Ah, sí, le va a dar el repartir experiencia a Beto. Pues está de puta madre. Vamos a poner a Pedro de primero. Dejamos a Mr. Crack, sí. Vamos a dejar a Mr. Crack. Hostia, un ciclista. Ticlin, ticlin, te retuco. Ticlin, ticlin. Maravilloso, fantástico, increíble. Te digo que vas por ahí, ticlin, ticlin. Hola, tío, ticlin, ticlin. Me saca un Ducklet. Un Ducklet. Ducklet. El mítico Ducklet. Ducklet. Hostia puta, después de este gimnasio tengo que combate con Eric. Más me vale no palmar, Tengo que hacer el primer combate aún. Oye, tenemos que adelantar combates, porque a este paso vamos a pasarnos el juego y no habremos hecho ningún puto combate. Me da igual, no sé dónde a tope. ¿Dónde es un gran ataque? Light Part de mierda. Pues nada, le sacamos a nuestro querido Beto. Beto Dol. Te Beto Dolano. Perdón. Bien, le vamos a meter un bucle arena para que esté bucleado en la arena. Es lo que tiene bucle arena, que te buclea en la arena. Lo haré yo muy listo. Bueno, pues eso, bucle arena siempre entra. No sé exactamente cómo funciona bucle arena, no sé si este tío tiene control sobre la tierra o algo. Pero si pudiera, no sé, levantar la arena, podría joderle la vida a mucha gente. En plan, ¿sabes qué, tío? Si algo me toca los ojos, me quedo ciego. ¡Bucle arena! Y a tomar por culo sus ojos. Pues eso. No, la vista es algo... Bofetón lodo.
Porque no, gracias a la persecución de mierda no puedo hacer persecución. Gracias al tormento de mierda no puedo hacer dos ataques a la vez. O sea, dos ataques a la vez. Nadie puede hacer dos ataques a la vez. No puedo hacer dos ataques seguidos. Con furia, un clásico. Joder, a ver si lo matas ya, ¿no? Cacho mierdas. Otro bucle arena, siempre entro. Ay, puta madre. Pero sube al 22 si quiere aprender embargo. ¡Wow! Te vas a embargar ahí unas casas de puta madre. No, no, no creo que me sirva para nada embargo. Así que me vuelvo a la ciudad. Hostia, llevo aquí 15 minutos. Me quedo con la puta. Me ha pasado la tarde entera. Bueno, la tarde entera no. Ha sido 40 minutos. Pues eso, casi 3 cuartos de hora. Con 2, 20 minutos. Vamos, 40 minutos, ¿vale? Es tan sencillo como 40 minutos. Ni 2 horas, ni 3 horas, ni 4 horas, ni la tarde entera, ni todo el día. 40 minutos han sido. Bueno, 40 minutos. Serán 41, 42 por ahí. O quizá 45, porque igual este capítulo lo hago 23 minutos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mari Carmen. Estoy buscando lugares en el que no salgan en la guía. Muy bien, tío. Ahora se encuentra un callejón y es en el que hay una chica fantasma y un perro. Y si miras atrás, aparecen manos. No es una referencia yo. El buen Scraggy. Hostia, este es tipo de lucha. Me cago en la puta. Scraggy lo puede vencer Mr. Crack. Si aún tuviera psicorrayo. Pero no lo tiene así, con. Mierda, no, que no le afecte. Seré tonto, polla. Pedro controla. Si es que Pedro controla. Pedro es el puto amo. No lo habéis notado, pero es el puto amo. Ahí está, hemos ganado el subnormal este. Ya está. Sí, fácil. Vale, como me han quitado bastante vida y no quiero palmar contra el jodido Pokémon de ruta, voy a curarme porque no quiero morir. Es lo que tiene morir, que mueres. Y se acaba el loque y no quiero preparar nada. Bueno, a ver, sí, me daría tiempo. No, no me daría tiempo. Porque volvería el domingo y no tendría tiempo de preparar layouts ni puta mierda. Porque hoy tengo que hacer cosas, mazos. Concretamente matar topos. Porque matar topos es vida, matar topos es amor. Voy a ver a quién le doy fuerza, porque quiero mover esa jodida roca. Fuerza. Ahí está, fuerza. Se lo voy a dar a cualquier Pokémon como Pedro. A cualquier Pokémon como Pedro. Y le voy a quitar golpe a cabeza. Bueno, no sé. Es lo mismo, básicamente. Solo que fuerza, pues es fuerza. Y golpe a cabeza es golpe a cabeza. Es lo. Joder, no es normal. Es lo que tiene. Bueno, ya está. Aquí me salen combates dobles, por lo cual no me. O puedo elegir o no vale. ¡Hostia, un Minchino! ¡Madre mía! ¡Gran Pokémon! ¡Mejor persona! Esto me va a servir muchísimo para el combate contra Eric. Bueno, a ver, si igual me sirve, si evoluciona pronto. Vamos a buscar Minchino. Minchino. He buscado un Minchino así, a secas. Mincino. Evoluciona por piedra. ¡Anda! Justo la piedra que tengo. De puta madre. Hoy tocan evoluciones. Bien, pues se queda. Se queda. Se queda, amigos míos. Vamos a tirarle una bonita Veloz Ball. Y lo vamos a capturar tan rápido como. Mira. Como su nombre indica. Bueno, mejor le, pues no sé, le meto un. Un psicoonda, porque sé que no lo puede matar. Así que. Mira, me ha dormido el hijo puta. Pero bueno, nada, cosas que pasan. Vamos a tirar una Super Ball. Y supongo que lo capturaremos porque somos, pues, los putos amos. Sobre todo mi gato gordo. No hay nada mejor que mi jodido gato gordo. Además, el Minchino este va a evolucionar en un Pokémon. Va a ser un gran Pokémon. Se va a convertir en Arceus. Joder. Sí. Vamos a ponerle mote al capítulo de ayer, que casualmente no es el de ayer, es el del jueves, el de la jueves. Eric sigue en directo, tío. Me cago en la puta. Mi canal. Vamos a mi canal y vamos al capítulo de ayer, que la miniatura es muy hermosa, por cierto. Es hermosísima, no me puedes decir que no. Y Snore, se va a llamar Snore, damas y caballeros. Igual evoluciona un Blastoise, lo cual me vendría de puta madre. Pues le toca mote a Snore. Snore tiene mote, Dios mío, vamos a morir todos. Al menos no es Viking. Si fuera Viking, sí que moriríamos todos. Seguramente si fuera Viking, saltaría al siguiente porque no quiero perder el coque. Bueno, técnicamente ya lo he perdido, pero. La vida. Vamos a darle la jodida piedra ya. Ya no merece ni la pena. No merece la pena ponerlo. No merece la pena ponerlo ahí en el. Porque ya va a evolucionar ahora mismo, entonces. Y no me tengo que preocupar porque no aprenda ataques, porque va a evolucionar, me refiero. Va a aprender ataques igual. Va a ser otro Pokémon. Piedra Día. ¿Dónde está mi Piedra Día? Tengo una Piedra Solar y no una Piedra Día, ¿verdad? Piedra Día, Piedra Día, Pokémon negro. Vamos a buscarlo. Piedra Día. Pokémon negro. A ver dónde se consigue. Torre de Draco, ruta 6, traspasar dos puentes en la casa derecha. Niña pequeña, cualquier. Remolinos de polvo. Ruta 6. ¿Dónde queda la puta ruta 6? De mierda. Uf, a saber dónde queda la ruta 6 de mierda.
estamos en la mierda, ¿eh? ¡Hostia, 2000 chips! ¡Corre, coño! ¡Corre! Mierda, dos cositas. ¡Corre más ahora! Vale, necesito... Ruta 6. Necesito llegar a la ruta 6. ¿Qué ruta es esta? Esta es la ruta 16. Me canto. ¿Esta qué ruta es? Esta es la ruta 69. ¡Vamos! ¡Esa es la ruta 5! Bueno, vale, pues Snorre no va a evolucionar. Seguramente no lo usemos para una mierda, así que... Bueno, pues como aún le quedan dos rutas... Bueno, rutas no, cuando lleguemos a la siguiente ciudad. Pero vamos, que aún le quedan un par de capítulos para evolucionar. Pero seguramente evoluciona en Blastoise y sea muy bueno. Así que, minchino. Y ya se va a acabar el capítulo porque llevo ya los 20 minutos, joder. Sí que se pasan rápido. A ver, minchino. Menos 90. Minchino. Aquí está. Minchino, aquí está. Joder, es bellísimo. ¿Por qué cada generación es más bello? Es más hermoso que el culo de un oso. Bueno, ya tenemos un equipo de 5 Pokémon. Bueno, si a Snorre se le puede llamar Pokémon, porque ahora mismo es una puta mierda. Y vamos a tener que usarlo en el combate, así que... Joder, estamos en la mierda. Bueno, pues eso. Vamos a... ¿Ves? Os dije que iba a hacer este capítulo más largo. Aún sin querer hacerlo, pues lo voy a hacer más largo. Bueno, lo que tarde en poner a Snorre ahí va a ser lo que dure el capítulo, así que... Bueno, a ver, no lo que tarde en poner Snorre ahí, me refiero. Lo que tarde en poner Snorre ahí más el resto del capítulo. Vamos a poner Snorre en azul porque, no sé, Snorre me recuerda Squirtle y Squirtle me recuerda azul, así que... O sea, no es que me recuerde azul, me recuerda el color azul, así que Snorre. No sé, yo diría que a Snorre le pega bastante el azul. O sea, es Snorre, es Squirtle, es tu puta madre. Y le cae puta madre, así que... Es tu puta madre, le cae puta madre. Axol 2069, mañana toque agendas. O sea, en el directo, en el jodido directo de mañana toca gimnasio, estoy en la mierda. Menos mal que voy a volver temprano mañana. Hostias, que tengo que estudiar. Mierda. S-H-I-T. Bitch. Vale, ya. No acabo de hacer una referencia yo otra vez. Así que bueno, espero que os haya gustado este capítulo en el que hemos capturado a un bonito Snorre. También, pues no hemos hecho nada más, vamos. Hemos explorado esta bonita ciudad llamada Ciudad Mayólica. Gran nombre para una ciudad. ¿De dónde lo habrán sacado? Así que bueno, espero que os lo hayáis pasado de puta madre. Y me despido por aquí. Hasta mañana a las 10. Adiós.